No teníamos sonido. No, y ahora sí. Sí, ya, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Recién nos damos cuenta que no teníamos sonido, sí, siento, pero bueno, que nos dimos cuenta. Sí, nos dimos cuenta antes que ustedes. Sí, antes que ustedes nos den cuenta. Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando en el programa. Uh-huh. Y Tony, tenemos mucha información para hoy. Para empezar, hemos vuelto a la esquina del 6. Hemos vuelto a la esquina del 6, el bar deportivo a la esquina del 6, que está ubicado en Jesús María, en Usares de Punín. Y pueden seguirlos en Facebook. Exacto, la esquina del 6 es por bar. Ajá, es un bar deportivo para todos los fanáticos, para todos los hinchas que quieren vivir el deporte y quieren salir también con hinchas, pues. Tiene, claro, una sensación de estadio, ¿por qué no? Un bar con, exacto, sensación de estadio. Y aquí, sí, estamos con nuestra camiseta oficial de la Liga de Naciones y Llama, que está por ahí arriba. Pero sí, vamos al frente de la información porque tenemos un montón. Exacto, tenemos un montón y tenemos tanta que no sabemos por dónde empezar, Tony. ¿Cómo está la pauta? No, ya. Comenzamos por lo que acaba de ocurrir acá en Perú, que es la Copa Challenger. Así es. La Copa Challenger. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos paso a paso. La Copa Challenger, lo bueno, lo malo y lo feo de la Copa Challenger. Lo bueno de la Copa Challenger es que campeonó a Canadá. No, está bien. No, pero ya. Lo bueno de la Copa Challenger es que este año la Copa Challenger a mí me pareció que tuvo buen nivel, ¿no? Sí, estuvo mucho mejor que la del año pasado. Creo que el hecho de que los equipos vinieran con la intención de, claro, ir a la BNL, porque el año pasado, seamos sinceros, solamente Bulgaria vino seriamente a pelear el cupo. Lo que pasa es que también los otros equipos como que se encontraron con, sí, la participación a la Copa Challenger, ¿no? Como que, o sea, hay un clasificador en la Liga de Naciones y tiene que presentar un continente cada uno. Ya, pues, júntense, peleense, pero el único que estaba en condiciones de llegar a la Liga de Naciones era Bulgaria. Exacto. O sea, Colombia les hizo buena pelea, Colombia, pero Colombia se dio cuenta ahí. Colombia se dio cuenta ahí que podían, exacto, llegar a la Liga de Naciones. Exacto. Que haciendo mucha planeación anteriormente hubiesen podido hacerlo. Pero también venían de ser derrotados del sudamericano. Pues entonces como que era un problema para ellos también. Pero este año sí, los equipos han estado buenos. No tuvimos problemas de visa con Asia, así que China, Taipei llegó. Argentina, que es sin duda de los que están detrás de Brasil el que más presente ha estado dentro de los eventos internacionales. Dos equipos europeos de buen nivel, Croacia y República Checa, que ya los hemos tenido acá para el World Grand Prix. Y un sorprendente Canadá, que terminó clasificando. Así es. Las reinas del norte, la ahora. The Queen of the North. Queen of the North, got one thing to say. Eso es lo bueno de la Liga de Naciones. ¿Qué más bueno ha habido de la Liga de Naciones? De la Liga de Naciones, del Challenger Cup. A ver, haciendo un punto de aparte a Perú, porque todavía no vamos a hablar de Perú. No, sino la selección femenina vamos a hablar después, no, exacto, se preocupen. Yo creo que, a ver, un punto bacán de esta Challenger Cup fue que el Coliseo se llenó los días que jugó Perú. Sí, o sea, la gente no le ha perdido la fe a Perú, eso es bueno. Exacto, y creo que, a ver, los equipos también vinieron con todo. Sí. O sea, vinieron con todo, no se guardaron nada. Ver a Samantha Fabris con Croacia es importante porque es una de las mejores opuestas que tiene Europa. Sí. República Checa sí, digamos, no tiene una jugadora como Fabris que es tan notoria dentro del ámbito internacional por las ligas que juega, pero bueno. Argentina vino también con una jugadora que es campeona de la Champions. Hay una campeona de la Champions y campeona de la Liga Italiana. Ahí está, campeona de la Champions y campeona de la Liga Italiana. Que es de Lina. Ajá, Taipei, que es el equipo que sigue en Asia, pues, o sea, no hay nada que hacer. Después de China, después de Corea, después de Tailandia, después de Japón, está Taipei. Después de medio Asia, claro, pues, pero es que China, Taipei y Vietnam se pelean por ese puesto ahora. Y Kazajistán, que quedó último en la última Copa Asiática, sí, pero bueno. Taipei vino a cumplir, ¿no? A pasear. A tomar selfies. Sí, el último día llegaron con un montón de bolsitas que habían estado paseando, me parece que en un shopping ahí en Salaberry. En el shopping de Salaberry. Exacto, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, de ahí, ¿qué cosa más buena hubo acerca de la Liga de Naciones? Aparte del hecho de que los peruanos pudimos ver de frente a los mejores equipos. Creo que no mucho, ¿ah? ¿Eh? Yo creo, bueno, nosotros le hemos sacado mucho provecho a esa copa, ¿eh? Hay que ser sinceros. Ah, es que nosotros le hemos sacado mucho provecho porque, sí, a ver, varias cosas. La primera es que los delegados internacionales que vinieron son nuestros amigos. Son nuestros amigos. Saludos a Diego Soler, mi gran mentor que hace mucho tiempo quiso matarme, pero ahora ya no, ahora nos llevamos bien. Gracias por la hierba, Diego, en serio, después la voy a tomar. Sí, eso suena raro, sí, pero no. No, bueno, me trajo porque, bueno, me trajo la hierba. ¿Le trajo hierba? Sí, me trajo hierba. ¿Le trajo mate? Sí, el mate que anda acá es muy amargo, a mí me gusta con su saborcito y acá no lo consigo. Ajá. También nos enteramos de varios chismes de la Confederación Sudamericana, de, sí, la Federación Internacional, así que eso ha sido muy positivo para nosotros. Sí. Pero ahora, si vamos a ver lo malo del Challenger Cup acá en,
acá en Perú. En Perú. Pasamos de frente a lo feo, yo creo. Pasamos de frente a lo feo. A ver, yo creo que, no, a ver, este bloque se tiene que dividir entre lo feo y lo feo que le pasó a Croacia. ¿No? O sea, lo feo que le pasó. Vamos primero a lo feo. Las lesiones que hubo. Hubo muchas lesiones, el claro. Último día, el piso estaba resbaloso, resbaloso, pero así tremendo. Pero eso es que, eso ya lo veníamos diciendo nosotros desde antes, sí, de que comenzara la Liga de Naciones. Déjame decir, la Copa Challenger. El Bonilla no es un coliseo apto para hacer voleibol de alto nivel. Por varias razones, ya que no me voy a molestar en decirlas. Porque pueden revisar el programa de hace dos semanas, porque ahí me mandé como que media hora hablando de eso. Sí, como que ya te venía. Está muerto. Pero, por ejemplo, el Bonilla no pasaba las restricciones de electricidad y pasó pues lo que tenía que pasar. Hubo un apagón. Exacto. Y no fuimos nosotros. Que yo haya estado misteriosamente cerca a la sala de controles y que Raquel haya desaparecido y que nuestra amiga Mayumi, a la que le mandamos un saludo, haya sido vista saliendo de la sala de... No, hubo un apagón eléctrico por la sobrecarga. Pero fue un apagón de solamente un minuto. O sea, lo que la gente no entiende es que el Bonilla no es que se haya apagado durante los 10 minutos. El Bonilla se apagó durante 10 segundos quizás, pero la electricidad en el Bonilla tarda en cargar para la luz. Carga en 15 minutos. Entonces, una vez que ya pues la gente vio de que la pantalla estaba prendida y de que todos podían hacer y que nosotros estamos haciendo un live sobre la net, gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Vivo desde el apagón. Pero bueno, después, otra cosa que a mí me pareció fea dentro de lo que es la organización es que se demoraran 4 días en darse cuenta de que la bandera de Taipei estaba mal. Sí, recién cuando, al día siguiente, el primer día, creo que se dieron cuenta. Yo creo que se dieron cuenta cuando los de Taipei le dijeron. Sí. O sea, porque Taipei pasó la entrevista preliminar y después se dieron cuenta de lo de la bandera. Y lo de la bandera es muy importante porque ellos no pueden usar la bandera de Taiwán. Porque tienen un conflicto diplomático con China. La Federación Peruana de Voleibol estaba buscando un conflicto diplomático con China. Imagínate, o sea, ya eso es lo único que nos faltaba, ser artífices de un conflicto más grande, o sea, que sobrepase al voleibol, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, a ver, más allá de todo eso, ¿qué tal el nivel de la Copa? El nivel a mí me pareció muy bueno. Sí, el nivel ha estado muy bueno. Canadá, ¿qué? Canadá, muy buen nivel. Argentina me parece que se quedó un poco abajo del nivel que ha mostrado anteriormente como Argentina. Ha tenido mejores torneos, pero también Argentina siempre comienza el año mal. Sí, yo creo, a ver, o sea, nosotros lo dijimos, ¿no? En un programa que para nosotros los favoritos para ganar eran Canadá o Argentina. Claro, o sea no incluimos a Croacia ni a República Checa en el paquete, ¿eh? Mira, yo lo que dije es que el que gane entre Canadá o Argentina se va a enfrentar a el que gane entre República Checa y Croacia en la final. Porque yo no veía una final de dos europeos, definitivamente que no. Porque Argentina ha despegado en su nivel, ya estos equipos europeos... Europa tiene 11 potencias, 12 potencias, 13 potencias, pero si sacas a los 8 primeros... O sea, como que los demás todos están en un nivel parejo con Argentina, con, exacto, Canadá, con un... Hasta con Perú, te podría decir, porque Perú... Pero le hizo partido. Perú a mí me ha gustado, sí, esta vez. O sea, yo sé que la gente como que se quedó decepcionada de lo que hizo Perú, pero a mí sí me gustó. Sí. A mí me gustó, uno, que Perú ya está jugando algo. Ya no está jugando a simplemente pasar el balón a esperar un punto. Ya tiene un esquema de juego. Todavía no se han acostumbrado. Es muy difícil para dos puntas que siempre han pegado bolas altas, porque eso es lo único que les han armado durante toda su vida, sí, a comenzar a jugar con un esquema de juego rápido. Y yo sí confío en que Ángela y Carla y todas las demás puntas que están en el equipo se van a poder acostumbrar. Entonces, a eso me lleva a pensar en la planeación de Paco Herbaz. Paco Herbaz está pensando en el preolímpico. Claro, muchos... A ver, es cierto. El voleibol tiene picos de rendimiento. Uh-huh. ¿No? Si tú empiezas el año muy arriba, como es lo que le pasó a Perú el año pasado, claro, ¿te acuerdas que ganaron el sudamericano y todo el mundo, ¡ah, le ganamos a Colombia! Y nosotros, o sea, del programa... Llamamos a la calma, o sea, claro, no, cálmense, porque esto, si bien es cierto, es bacán que Perú gane, no significa nada. O sea, hay que ver cómo Perú llega a las principales competencias del año. ¿Y cómo terminamos el año? Pésimo. Horrible, así, uh-huh, así se tenía que decir. Entonces, a mí la verdad no me molesta que Perú no haya podido ganar un solo partido en esta Challenger, uh-huh, pero he visto cosas muy interesantes de Perú. He visto, por ejemplo, un equipo que, si bien es cierto, todavía tiene algunos problemas en recepción, con el saque hace mucho daño. El saque está mucho mejor.
El saque en Perú ha mejorado, el bloqueo en Perú ha mejorado. Paco todavía está acomodándose al sistema receptivo de Perú, porque el sistema receptivo de Perú, entendamos algo, que no se ha trabajado durante casi 8 años. No porque ningún entrenador lo haya trabajado, sino porque ningún entrenador ha tenido el tiempo de trabajarlo, porque en los últimos 8 años hemos tenido 7 entrenadores. Entonces, ahora he estado probando muchas estrategias de recepción. Al final comenzó, se dio cuenta de que Maguilaura puede ser una pieza clave dentro de lo que es la recepción para Perú. Exacto. Me pareció muy bueno el partido que hizo contra República Checa. Ángela Leiva tuvo un mal partido contra Croacia, tuvo un buen partido contra República Checa. Daniel Uribe tiene un buen partido, o sea, ha podido probar muchas cosas en un torneo que no tenía por qué jugar. Exacto, y además el hecho de que, a ver, Daniela no tuvo un buen partido, pero entró Maguilaura y lo hizo bien. ¿No? Entonces eso a mí me gustó, que es algo que no vimos en el primer partido contra Croacia. Por ejemplo, vimos que sacaba a Daniela y entraba Maguilaura, pero no convencía. O entraba Thaisa y, si bien es cierto, no aportaba porque es una jugadora muy joven todavía, tampoco restaba, ¿no? Exacto. O sea, simplemente era la jugadora cero, ¿no? Ajá. O sea, ni te quitaba puntos, pero tampoco te los hacía. Claro. Ahora, yo siento, por ejemplo, que comparando estilos de armado dentro de la Copa, si comparamos a Zoila La Rosa con Danielle Smith, tienes a dos jugadoras que técnicamente están como que un poco locas a la hora de jugar las pelotas. Una te tira las bolas desde donde sea y la otra te saca bolas desde donde sea. Pero la bola de Zoila ya no es una bola como que dibujada hacia donde salga. No, ahora es una bola con sentimiento, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que todavía no está acostumbrado Perú a jugar esta bola. Sí, a mí, yo sinceramente, a ver, yo siento que, a ver, Zoila podría calmar un poco más el juego. Sí. Siento que por momentos se apura muchísimo en jugar, quiere jugar muy rápido. Yo creo que porque es su característica, o sea, ella es una armadora que marea los bloqueos. Así es. Y más adelante, bueno, esta semana también vamos a publicar una entrevista con el coach de Canadá, que habló cosas muy puntuales sobre jugadoras peruanas, así que estén muy atentos al canal de YouTube. No. Pero bueno, siento que por momentos apura mucho el juego y no sé si hay necesidad de apurarlo tanto, porque cuanto más lo apura, más imprecisa es la bola. Yo siento de que eso es un tema de que ella también va a tener que aprender. Sí. Porque a mí la velocidad de juego de Perú me gustó, pero el problema es que yo siento que todavía no están acomodando la velocidad con la altura. Porque muchas veces cuando le quieres dar velocidad, la pones muy baja. Exacto. Ajá, o sea, pero entonces eso es un te tema queda baja y exacto. Pierdes precisión. Pero es su primer torneo en el año. Exacto. O sea, son cositas puntuales que uno observa, pero que no son razón para demoler a la selección, ¿no? Exacto. O sea, me parece que esta vez la selección se merece un... Pero ya. ¿Sabes que Canadá estuvo buscando de dónde era ese ruido que hacías en el Coliseo? Para todas las personas que estaban escuchando el maldito ruido del Coliseo, era yo. Mira, por favor. Pero ya, vamos a saludar a todas las personas que están. Saludos a Juan Sánchez, que nos manda saludos. A Julio Ramírez, que necesitan información acerca de las cosas de Chiclayo. Ahorita vamos a hablar de la Copa Panamericana, no se preocupen. Vamos a estar no en Chiclayo. Voy a Trujillo. Tony va a estar en Lima. Yo voy a estar en Lima cubriendo Chiclayo, pero porque tengo muchos amigos de Chiclayo que están viendo ahí ahorita en este momento en la Copa y que nos van a ayudar. Sí, pero vamos a estar en Trujillo y para darles toda la información, como siempre. Y además porque ya varias jugadoras le dijimos que íbamos y se emocionaron. Sí, ya se emocionaron, de todos lados. Sí, sí. Ahora, Andrés Rosales nos dice, Diana ha mejorado un montón. Sí, exacto. Diana ha mejorado un montón. Mira, Diana, en lo que es ataque, me parece que ha mejorado un montón. En lo que es bloqueo, siento que todavía le falta. Sí, a ver, yo vi una... O sea, si hablamos individualmente, o sea, como colectivo... A ver, como colectivo Perú estuvo bien. Uh-huh. A mí me gustó. Si pasamos a hablar de plano individual, en este caso de Diana de la Peña, yo podría decir cosas. Es cierto, le falta todavía. Claro. Pero he visto una evolución en Diana en 3 meses, 4 meses que estoy entrenando con Pato, que no la he visto en 4 años. Claro. O sea, ha dado el salto. Para empezar, le han corregido esa entrada mala que tenía y que ella se anulaba del ataque siempre por la entrada que tenía. Claro. Ha sido bastante positivo. Yo siento de que también Perú está comenzando a entender de que las dos puntas y las dos centrales no son lo mismo. Por ejemplo, si bien las dos centrales cumplen las mismas funciones en la cancha, de que una pega, las dos pegan, las dos bloquean, las dos hacen todo, pero hay una que tiene más responsabilidad de bloqueo que la otra, porque le bloquea a la opuesta, y hay una que tiene más responsabilidad de ataque que la otra, porque se queda sola con la armadora arriba. Entonces, ahora sí ya podemos pensar en comenzar a entrenar a nuestras centrales específicamente para la posición en la que deberían de estar. Exacto. No hemos hablado de la líbero.
La Choco no estuvo en su mejor torneo. No. No estuvo mal, ¿verdad? Solamente que hemos tenido mejores torneos de Choco, todos lo conocemos. Francia sí conoce la calidad de Choco, pero este no ha sido su mejor torneo, no, Choco. No, hizo vista de muchos balones. Yo creo que no. A ver, el mes que ha tenido de para se siente. Uh-huh. Y además me parece que viene un poco mal, ¿verdad? Mal de la rodilla. Que la verdad es que cuando a mí me dijeron, no es nada grave, pero hay que cuidarlo un poco, yo me preocupé. Porque los últimos años Choco ha tenido muy mala suerte. Para los campeonatos sí, internacionales justamente. Con la selección, ¿no? Ajá. Siempre tenía algo, o sea, no podía estar. Entonces yo me preocupé. Me dijeron que no era nada para preocuparse, pero de todas maneras hay que cuidar a Choco. Sí, yo creo que no ha sido el mejor torneo de Choco por muchas razones. Una, que se nota la para. Otra, que el problema de la pequeña molestia que tiene. Uh-huh. Y pese a que en las estadísticas ha quedado como mejor defensa. Claro. Hay que tomarlo con pinzas, porque recordemos, y tú vas a saber mejor que nadie esto, que a Perú se le ha evaluado sobre solamente dos partidos mientras claro, que a los más equipos se les ha evaluado 4. Sí, lo que pasa es que cuando tú dejas de jugar, tus estadísticas se paralizan. No es que bajen, no es que claro, los demás suban, tus estadísticas se paralizan ahí y quedan. Entonces Choco sí ha quedado como la mejor defensa, pero es que lo es. Pero sí, tiene que comenzar a trabajar también en lo que es recepción, porque eso es exactamente lo que está fallando Perú. Tiene que trabajar todo Perú. Y José Miguel Núñez también nos pregunta, ¿cuándo Ángela asumirá la recepción? No sé. Yo creo que Paco no la va a hacer asumir. Yo no creo que la vaya a asumir a hacer recepción, porque está probando absolutamente todas las formas de recepción posible que no involucren a Ángela. Sí. Además, Ángela en realidad, si tú la pones a recibir parada, o sea, si no se mueve, no recibe mal. Entonces yo creo que le va a dar como que medio metro de cancha, uh-huh, para que haga al menos su pase en recepción, y luego va a dividir, no sé, 4 metros entre 2 jugadoras, que podría ser Esmeralda y Carla, podría ser Choco. Las entradas de Angélica aquí no estuvieron buenas porque sí, le solucionaba atrás al equipo la recepción, la divina recepción, porque sí, eran Choco, Carla y Ángela. Exacto, Angélica, perdón. Y Angélica. Uh-huh. Ahora, también nos dicen Maylaura. Taísa, ¿jugará la Copa Panamericana o el Mundial Sub-20? Carlos, Carlitos, saludos. Yo creo que se va a la Copa Panamericana, porque en el Mundial Sub-20 no está. O sea, Natalia Málaga dio una entrevista a un medio importante de televisión y dijo que su categoría Sub-20 ya no la mueve. O sea, se queda ahí. Y además ellas se van ahorita. El 4 creo que se van a una gira por Dominicana. Uh-huh. Y creo que Taísa no va de ninguna manera con ellas porque está planeado que vaya a la Copa Panamericana. Claro. Ahora, hablando de Natalia, no se pierdan porque al final del programa tenemos que soltarle una... Ah, sí. Tenemos una... Tenemos una primicia. Una primicia. ¡Juntas! Espera, eso también merece... Sí. No tengo la idea. Pero ya, sí, tenemos una primicia que estoy seguro que el grupo de Natalia Málaga quiere escuchar. Sí, sí. Pero ya, van a tener que esperar hasta el final del programa. Ahora, en Chiclayo, ahorita hablamos de la Copa Panamericana, exacto, chicos, pero vamos a seguir hablando de lo que pasó en la Challenger Cup. Gaby Rojas nos dice que la cubran o que le den poco espacio como en el pasado. ¿Cosas es lo que van a hacer? Sí. Es más... Lo que pasa es que, a ver, falta tan poco para el Preolímpico. Porque de verdad, faltan 6 meses. 6 meses. O sea, no es muy poco tiempo como para enseñar a Ángela a recibir. Y un amigo argentino, que sabe muchísimo de voleibol, me comentó, yo le dije, hablé con él sobre el tema de que Argentina no le estaban saliendo las cosas, ¿no? Y me dijo, Raquel, mira, si nosotros ponemos a pensar, Perú, Colombia y Argentina son parejos en todo. Claro. Son equipos que bloquean medianamente bien, uh-huh, equipos que... No tienen una Samantha Fabris, no tienen una Boskovic, pero tienen jugadoras que atacan bien. O sea, que tienen una Nisetis, tienen una Ángela Leiva, tienen una Dayana Segovia. Claro. No, que son jugadoras que te pueden resolver un partido, cierto. Donde tienen armadoras, Argentina por ahí se está quedando un poquito, pero buenas. Pero tienen armadoras. Tienen armadoras. Donde se va a definir los partidos entre estos tres equipos es la recepción. ¿Quién reciba mejor? Ese partido, sí, ni sí, siquiera sí, quién reciba mejor desde ahorita, sí, quién sí, reciba sí, mejor ese partido. Ahora, pensándolo bien, tienes toda la razón. Sí. Es que, sí, pues porque, a ver, ya, en vista de que Venezuela no va a jugar, lamentablemente, porque Venezuela... Pero dicen que lo van a pagar en cuotas, ¿ah?
¿Qué? ¿Lo van a pagar en cuotas? Sí, lo van a pagar en cuotas, sí me estaban contando. Dice que la tía, la señora Judy. Que, Judy Rodríguez, creo que Judy se llama, Rodríguez, ¿no? Judy que, Rodríguez. Va, que es la presidenta de la Federación Venezolana de Voleibol y que viene para la Copa Panamericana. Ah. Dice que ha quedado con la FIB en pagar en cómodas cuotas su deuda de $90,000. Ya, vamos a explicar. Venezuela fue sancionado, lo siento a todos nuestros amigos venezolanos. Venezuela fue sancionado con la multa de $90,000 a la Federación Internacional de Voleibol por la no participación en el último World Grand Prix, porque Venezuela en masculino hizo un walkover por no tener los pasajes a tiempo y en femenino hizo doble walkover por no llegar a Australia, me parece. Exacto. Que tenían que ir. Entonces, bueno, muchas personas como que comentaron que Venezuela no estaba en la capacidad de pagar $90,000, así que iba a ser desafiliado. Pero yo confío mucho en el poder dirigencial de la señora Judy Teresa. Esa mujer ha hecho por el voleibol venezolano muchas cosas en cuanto al tema dirigencial. Entonces, si ella dice de que van a pagar en cuotas, yo le creo. Yo le creo. Bien. Pero ya, volviendo al tema de la Challenger Cup. Ya metiéndonos un poco en lo que pasó dentro de la Challenger Cup, el apagón, pues. El apagón. El apagón. Sí. ¿Vas a hacer el apagón? En realidad sí, estaba pensando tener un apagón, pero luego me di cuenta de que es muy difícil. Es muy difícil, sí. Bueno, ahí no, se fue la luz. Ahora prende a Tony porque tengo miedo. No, pero no va a pasar nada, no ¿sí? Tenemos lucecita. No, tengo miedo. Ah, ya. Pero básicamente lo que ocurrió en el Bonilla es que se sobrecargó, no puedo prender la llave. Se sobrecargó la energía eléctrica en el Bonilla. No, acabo de leer un comentario. No bajaron la luz. Nadie bajó la luz. Ninguna entrenadora de la selección sub-18 bajó la luz. Así que tranquilos, no pasó nada. Pero, a ver, hasta en el apagón, nosotros estábamos geniales. Oye, sí, nosotros estábamos súper chill. Súper chill, ¿por qué? Porque estábamos uniformadísimos, súper bien vestidos, gracias a Vieran F Confecciones, que es la empresa que nos confecciona la ropa de Sobre la Net. Y no solamente Sobre la Neta, hace todo tipo de equipamiento deportivo. O sea, y va a sacar pronto una línea de ropa para la gente que le gusta practicar deporte. Sí. Así que si tienes tu equipo de voleibol y quieres que esté súper chévere, y además quieres que tenga un descuentazo, porque si le dices a la tía Charo, porque son los niños, se llama Charo, sí, ¿no? A la tía Charo, que ves el programa Sobre la Net y que te encanta Sobre la Net. No. Ah, sí, literalmente las palabras son: me encanta Sobre la Net y también me encanta Vieran Confecciones. Exacto, ¿no? Te va a hacer un súper descuento y además que es muy, muy buena calidad, te va a durar siempre y tu equipo va a estar súper pro. Entren al Facebook de Vieran F Confecciones, que lo pueden encontrar desde nuestra página web, uh-huh, y vean toda la ropa pro que hacen, en serio. Ahora, de experiencia propia y totalmente sin mentir, las casacas de Vieran nos abrigaron muchísimo en el Bonilla. El Bonilla, ¡sí! El Bonilla, que es un tema especial con el frío, nos abrigaron mucho. Así que si les interesan las casacas deportivas y planean ir al Callao, el Callao es muy frío, yo les recomiendo de que vayan con una casaca deportiva y Vieran Confecciones tiene las mejores. Exacto. Casacas deportivas. Es más, uniformen a su barra. ¿Por qué no? Barra. Uniformen a la barra. Si la barra. Si la barra de fútbol está uniformada, ¿por qué la de voleibol no? Exacto. Nos estamos quedando. Así es. Pero, volviendo a la Challenger Cup, porque todavía tenemos mucha información de la Challenger Cup. No, y ya va. Nunca. Y eso que todavía no he empezado mi bloque de una hora de Canadá. De Croacia tengo otro bloque mío. Ya, bueno. Pasó el apagón, pero no es lo único que pasó dentro de la administración de la Challenger Cup. Porque hubo un choque. Un choque. Y ahora y no un choque de... No, a esta sección le vamos a llamar la Odisea de Croacia. Pobre Croacia, todo lo que le pasó en esta Challenger Cup. Ajá. O sea, pero no todo fue culpa de Perú. No, sí. Ya, no, a ver. Lo último no fue culpa de Perú, ¿eh? Ellos tienen que saber dónde qué cosa toman. Ya, a ver, lo que ocurrió con Croacia es que su bus tuvo un accidente. A ver, pero vayamos primero a prehistoria. Tenemos que ir a poner a todos en autos de lo que ocurrió. Exacto. Los equipos no estaban todos en el mismo hotel. Exacto. Los equipos fueron divididos en dos hoteles, en el hotel Los Delfines y en el hotel La Princesa de Lins, que está en Arenales. No sé, o sea, las personas que conocen los dos hoteles se pueden dar cuenta, de por fuera nomás, que el hotel Los Delfines es mucho... más pro. Mejor. Entonces, como solo había espacio para tres equipos en cada lado,
pusieron a los tres equipos mejores en ranking, que son Canadá, Argentina y, y República Checa, en los Delfines, y pusieron a Perú, Croacia y China Taipei en la Princesa. Cuando llegó el delegado internacional de la Federación Internacional de Voleibol, dijeron que ellos habían aprobado el Princesa y que Perú había conseguido los Delfines para los tres mejores equipos. Bravo Federación Peruana de Voleibol por haber conseguido los mejores, por haber conseguido los Delfines. Sí. Después, los Delfines pasó a Perú allí, porque lógicamente es Perú. Exacto. Y además el cuerpo técnico de Perú estaba muy molesto. Exacto. Sí. Entonces, dejaron a Croacia y a China Taipei en el Hotel La Princesa y en uno del, obviamente, del Hotel Los Delfines al Manuel Bonilla hay 15 minutos, del Hotel La Princesa al Manuel Bonilla hay una hora, por lo menos. Entonces, Croacia en una de esas horas de recorrido y probablemente porque están más lejos que los Delfines, tuvieron un accidente. Sí, no fue nada grave. No fue nada grave. O sea, no hubo muertos ni heridos. No, pero no fue sí hubo un tema de molestia porque ellos alegaron de que si estuvieran en un hotel más cerca al Bonilla, como están las demás selecciones, a 15 minutos a 15 que podrían llegar caminando. Exacto, y sin comerse todo el tráfico, no habría pasado esto. Exacto. Pero por eso es que Croacia tuvo un accidente que, repetimos, no fue nada grave. Nada grave. O sea, no fue... No fue... No. Las transportaban en esa empresa de transporte que... Quiero, Dios es su nombre, pero sí, no lo puedo sí, decir no, porque ya, no voy a decir ese, que me esa empresa de transporte que todo el mundo conoce que simplemente trabaja mal. Pero ya. Después... Olión, creo. Olión. Algo por ahí. Sí, algo así. Ya, entonces, de ahí Croacia tuvo un problema con la comida también. Y yo sé que tú no culpas de esto a la federación. Yo culpo al agua. Es que tuvieron un problema con la comida, tuvieron problemas estomacales. Vamos a decirlo como lo dijo la capitana de Croacia. Diarrea problems. We have diarrea problems. La llama se acaba de suicidar, no pudo con eso. Sí, no pudo con eso. Pero ya, sí, tuvieron problemas estomacales justamente sí, por... ¿Quién sabe? Pero esto es algo que la federación no le ha pasado por primera vez. Ya le ha pasado con muchas selecciones el problema estomacal. Yo no sé si es un tema de que los estómagos de otras personas no están tan preparados para enfrentarse a la comida peruana como nosotros. Uh-huh. Puede ser. Exacto. Pero no es la primera vez que pasa. Pero básicamente eso es lo que le pasó a Corea. Se estrellaron y diarrea. Eso pasó el primer día que jugaron con Perú. Claro. Por eso es que el partido se demoró. Ajá. Y inmediatamente después de eso las pasaron a los Delfines. Después todo el mundo fue a los Delfines. Después final. Todo el mundo fue a los Delfines. Exacto. Y bueno, lo del partido los diarrea problems, ¿no? Los diarrea problems fueron el día del partido con Argentina. Que yo me di cuenta de que estaba en la tribuna porque yo veía que cada rato las jugadoras corrían al baño. Uh-huh. Pero más de una vez, ¿eh? Y yo dije, a ver, acá pasó algo, ¿ah? ¿Eh? Acá pasó algo. Y ya cuando vino la capitana, dijo, ¿no? No fue nuestro mejor partido porque, bueno, la mayoría de nuestras jugadoras está con diarrea problems. Diarrea problems. Y yo con la Guatemala. Hashtag diarrea problems. Hashtag diarrea problems. Lo sentimos, pero ya. Y sí, la guatemalteca Carolina Rivas, una gran amiga. Sí, que la verdad es que nos ayudó muchísimo para la cobertura de Sobre la Neta. Uh-huh. Y gracias a ella tenemos entrevistas de final de la Copa. Sí, sí. ¿La soltamos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a empezar con alguna. Por ejemplo, que le hicimos a Lucía Fresco, que es nuestra amiga. Es amiga de Sobre la Neta. Es amiga de Sobre la Neta, pero sí, bueno. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Lucía Fresco después de quedarse con la medalla de bronce. Exacto. Cerrar para Argentina con un triunfo como Croacia, que ya lo mencionabas hace unos años atrás. ¿Qué se iba a imaginar Argentina estar dándole, digamos, una tanda a un equipo europeo? Jamás, no nos íbamos a imaginar, porque por más que Croacia no traiga los titulares o por ahí tenga recambio, para un equipo como nosotros, lo repito, no es fácil ganarle a un equipo europeo de la historia que tiene Croacia encima, que siempre ha estado en todos los torneos internacionales y en el ranking, en las partes superiores del ranking. No es fácil para nosotras hacer un 3-0 como el que sucedió hoy. Por eso es tan importante y por eso nos da tanta ese aire nuevo que necesitábamos después de una derrota que nos limpiaron. Ayer 3-0 fácil, yo no la pude pasar. Bueno, hoy es como que esta victoria nos da ese sentimiento de que podemos, porque realmente pudimos hacerlo. Lucía, este año se te ve mucho mejor físicamente en el juego. ¿Qué ha cambiado? Mira, lo único que puedo decir que cambió es que yo este año me quedé en Argentina y no me fui a jugar afuera. Necesitaba para mi mente
necesitaba para mi mente estar un poco en mi casa después de como 8 años que realmente entre selección y clubes no pude estar con la familia. Bueno, creo que me por ese lado conecté un poquito, estuve en mi casa y me dio una nueva energía. Yo estaba muy cansada. Y bueno, creo que lo único diferente que te puedo decir es eso, pero después lo demás, nada. Ahora, se les viene una Copa Panamericana bastante importante, donde van a acumular muchos partidos de cara a lo que se viene, porque tienen un preolímpico, tienen Panamericanos, tienen Sudamericanos, y quizás en enero, si no logran el cupo ahora en Río, pelear un cupo al Olímpico. ¿Qué tan importante es esta Copa Panamericana para su preparación? Yo creo que la Copa Panamericana no te clasifica nada per se, pero es una buena preparación, es un buen parámetro, tenés una cantidad de competencia increíble, son, no sé, 8 partidos, 10 partidos. Yo la he jugado toda mi vida, termino muerta, pero bueno, en un proceso nuevo como el de ahora, creo que lo que sirve, lo que nos va a dar es ritmo, mucho ritmo. Va a ser muy duro físicamente, la verdad que después vamos a necesitar por ahí descansar un poco, pero no clasifica nada, pero como te digo, nos da ritmo. Después viene lo lindo, vienen los Panamericanos, viene, bueno, este torneo clasificatorio, y quizás esos torneos son un poquito más importantes en cuanto a lo que se obtiene, ¿no? Te duele un poco no haber logrado el ticket a la Volleyball National League, porque recién el año pasado perdieron la categoría, y venir acá siempre con la ilusión de clasificar, pero lamentablemente no se pudo. Sí, duele. La verdad que vinimos para eso y no se pudo. No te voy a decir que no molesta, que no, por ahí. Ese torneo, la BNL, es un torneo de mucha envergadura, y estar presente para nosotros había sido muy importante, y poner nuestro nombre, nuestra bandera. Y bueno, ahora se perdió, pero si uno se queda lamentándose en lo que perdió, bueno, hay que cerrar para Argentina con un triunfo como Croacia, que ya lo mencionabas hace unos años atrás. Bueno, volvimos. No sabíamos exactamente a qué acababa la entrevista. Sí, estábamos así nosotros. Estábamos así viendo la entrevista. Pero, oye, sí, ¿qué sencilla la Fresco? Sí. Por decirlo de alguna manera, por no decirle Lucía, Lucha, exacto, la Fresco. Pero ya. Una cosa de la entrevista que sí quiero destacar es que la Copa Panamericana sí clasifica algo, Lucía. No me molestes. No, es que probablemente no lo sabe, porque casi nadie lo sabe. Las Copas Panamericanas están clasificando a Santiago 2023. Exacto. O sea, ya se dijo en las regulaciones de Norseca de que la combinación de ranking de la Copa Panamericana 2019, 2020, 2021 y 2022 va a dar 5 cupos para Santiago 2023. Sí. Entonces, digamos, ¿cómo va a funcionar la clasificación de Santiago 2023? Clasifica Chile automáticamente por ser anfitrión, clasifican 5 a través de las Copas Panamericanas, y luego de los no clasificados se hace un torneo en Sudamérica y un torneo en Norseca para definir quién es el último clasificado de cada lado. Exacto. Entonces, ¿cuál es la ruta de Perú para llegar a Santiago 2023? Porque ya tenemos que pensar también en Santiago 2023, porque todos los demás países lo están haciendo. Tienen que quedar dentro de los mejores 5 del ranking de las Copas Panamericanas, o esperar que Brasil, Argentina y Colombia queden, y que Perú se meta como el cuarto sudamericano. Así es. Entonces, eso es un tema interesante que vamos a evaluar pronto, porque ya Lima 2019 está a puertas y tenemos que preocuparnos también de lo que vamos a hacer en Chile. Así es, sí, ya hay que ir pensando, porque ahorita estamos viendo, o sea, tenemos la cabeza en Lima porque tenemos que hacer un buen papel, pero tenemos que saber que las posibilidades de llegar a Santiago 2023 están ahí también, ¿no? Es más, estamos comenzando la próxima semana la clasificación a Santiago 2023. Sí. Perú, si queda dentro de los mejores 5 de la Copa Panamericana, ya podría estar diciendo como que, mira, estoy dentro del rango de clasificación. Eso es importante. Así es. Y bueno, acá la gente poniendo de muy jovial, la Fresco, muy sencilla. La verdad es que sí, todas. Mira, yo nunca la había escuchado hablar. Es la primera vez que la escucho hablar, que no era la voz que pensaba que tenía. Sí, ¿no? Uno piensa que es más gruesa su voz. Uno piensa que es más gruesa, o que es más como que... Es que pega tan duro. Sí, que... y es tan grande. Exacto. Entonces, nótese que mi mano no llegaba hasta ella. Nótese que Raquel estaba así. O sea, Raquel estaba así y no llegaba. Gracias, Tony. Descripción gráfica de mí entrevistando a Lucía, ¿no? Sí, pero ya. Pero, o sea, sí. Y en realidad todas, ¿sabes? Nisetich también, un tapa. O sea, sí. Me encantó Nisetich. Y en realidad, sí, la gente a veces tiene un mal concepto de muchas jugadoras por lo que ven en la cancha. Pero cuando las entrevistamos, o cuando las entrevistamos una cosa, y luego se apaga la cámara, y son tremendas. Sí, son tremendas. Lucía, nos vemos en Trujillo, ¿ya? Lucía, ya. No, sí, ya. Para toda la gente de Trujillo y de Chiclayo, ahorita hablamos de la Copa Panamericana, ya terminamos con la Challenger Cup. Pero tenemos una entrevista más, y es justo con la capitana de la selección que ganó la Challenger Cup. Y es Kayla Richie, una jugadora que todos conocemos aquí porque también es campeona de la Liga Nacional, campeona de su segundo torneo en el Bonilla, de alguna manera. Y vamos a escuchar qué tuvo que decir acerca de la Challenger Cup.
closer, right there. Okay. So definitely, the tears are worth it, right? Yeah, they're worth it. It's tears for a lot of reasons. One, because our starting outside went down, and that is so devastating. And of course, that took a little bit of time for us to set exactly to kind of regroup as a team, because everyone was a little bit shaky after seeing Autumn go down with a knee injury. And tears also because we worked really hard for that and we felt that we deserved that win. So we worked really hard in that fifth set to take it back from Czech. Yeah, for sure. Any special questions? Yes, Kyla, I can ask about how you feel right now because it's obvious that you are very excited. But how much important is for you that ticket? It's huge. It was disappointing when they changed the Grand Prix and VNL like data that we weren't in it, and it's taken a couple of years for us to get back in it, and of course it means so much. We don't usually see European teams such as Croatia and Czech Republic, so it's nice to know that we can still play our game against even the European teams as well. So again, like, it just means the world to us. We're trying to get Volleyball Canada back at the top, and this is just the first step to get there. Pregúntale, llegó entró en un momento interesante del partido, importante por ti, su experiencia también, obviamente es valioso. So you coming into the court with your experience, do you think that really helped your team as well? I think that they were doing so well before. Like, I think maybe it helps just to calm nerves and things after we lost Autumn. I think that passing got a little bit shaky in that one rotation, but again, like, just knowing that we can do it and we had the ability. I think it wasn't just me though, it was our whole team stepped up, and we had a lot of players, both physically and just emotionally, stabilize the team to get the win. Right. So Kyla, VNL, you are now within the 16 top teams of the world. How do you feel about that? How do you feel about what's next year for Canada? Yeah, it's just, again, the first step to get into VNL. I expect that we'll be here for the foreseeable future. I think that there's no way that we're going to be able to get out of VNL. I think our team is too strong. So I think that we're just moving forward now. And our next sights are set on the Olympics, which is, we have Pan Am Cup next week, and then we have the Olympics. And I think, like, we're really going to go for it, and we believe that we're going to be there. So this is just the first step. Okay, thanks. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Thanks. Volvimos. Después de Kyla, después de lo linda que volvimos. Claro, ya. Contraste. Vamos a subir, para todas las personas que quieran revisar las entrevistas, las vamos a subir al YouTube de Sobre la NED, con subtítulos y donde tienen que suscribirse. Pero para traducir un poco lo que dijo Kyla, lo que pasa es que Kyla estaba hecha un mar de llanto. Sí, muy linda, pero eso era como difícil preguntarle cómo. Tranquilo, toma agua. Era difícil preguntarle cómo te. O sea, era tonto preguntarle cómo te sientes, Kyla, porque era obvio que ella estaba contentísima. Extasiada. Sí, o sea, era demasiado. Entonces, sí, empezamos la entrevista ahí con Carolina Rivas, que era la delegada de la FIVB. Éramos nosotros los únicos, bueno, los únicos que podíamos entenderle. Bueno, ya, sí, vamos a volver a lo malo de la Copa Challenger Cup. No puede ser que la federación todavía tenga que seguir confiando en el delegado internacional de prensa, sí, para hacer traducciones en inglés. Porque si estamos diciendo que somos un país que organiza eventos de la Federación Internacional de Voleibol, hay que hablar inglés, pues. Sí. O sea, ya, no tiene que ser inglés perfecto, pero no puedes hacer una pregunta en español y pedirle a la delegada de prensa que te lo traduzca. Sí. O sea, te lo acepto si es, digamos, como que con República Checa en checo. Exacto, ya, es difícil, Todos hablan checo. No todos hablan checo. Saludos a nuestra amiga de la Federación Karen, que es la que la traduce el alemán a la Federación. Sí. Pero, o sea, eso es un tema que tiene que mejorar acerca de los Challenger Cup. Exacto, y además que es incómodo, porque vieron que en la entrevista hay alguien que pregunta en español, y no está mal. O sea, pasa, pero pierde la dinámica de la entrevista, claro. Y encima nadie le tradujo lo que Kyla dijo. Exacto, entonces, o sea, ¿cómo haces la nota? Exacto, o sea, y eso como periodista está mal, pues, ¿no? O sea, necesitas por lo menos entender y poder preguntar. No te digo que hables fluidamente, no, ni que tengas una A en el FT, claro. Pero... Ya, no, pero para continuar con lo que dice Kyla, Kyla muy confiada acerca de las posibilidades de Canadá de mantenerse, sí, en la Liga de Naciones. Exacto. No tiene ninguna duda de que su equipo se va a mantener, se van a preparar porque lo que les viene ahora es el Olímpico, eso es lo primero que se tiene que preparar, y después tienen los Campeonatos Olímpicos, por no saber, y lo que les viene después para la Liga de Naciones. Pero
Ya que estamos hablando de la Challenger Cup. Y de Kayla. Y de Kayla. Era como, se apagó la cámara y le sacamos una foto a Kayla con este polo. Ah, sí. Todas las fotos que ven sobre la net de la Liga de Naciones, no es que la Federación les dio el polo de la Liga de Naciones. Es esta, ¿no? Y bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Ever. Ajá. ¿No? A nuestro fotógrafo. A nuestro fotógrafo. Al fotógrafo de Canadá. El fotógrafo de Canadá, literalmente. Nos sacó la vuelta. Nos sacó, se fue con cara. Era el fotógrafo de Canadá. Cuando entramos a la cancha, era el fotógrafo. Le mandamos un abrazo y estoy muy contenta de que estés en sobre la net porque me hace recordar mucho a mí cuando empecé. Así, ¿no? Bueno, así que sí. Pero ya, Kayla nos contó de todo, nos soltó sí, todo, nos habló de todo, nos habló de San Martín, nos habló de Julián, nos habló de muchas cosas. De muchas cosas, incluso nos dijo a qué club le gustaría venir a esta temporada, que no es San Martín. Mira, nos habló acerca de su club, no es San Martín definitivamente, ni sí. Kayla ni Alicia vuelven para San Martín, eso nos lo confirmaron. Las razones son diversas, ¿ya? Sí. Pero una de las razones principales es que ya no estaban entre los planes de San Martín. Exacto, ya no estaban entre los planes de San Martín. O sea, San Martín las quiso hacer firmar en ese momento. Ajá, o sea, como que ganaron la copa, mientras levantaban la copa les querían hacer firmar para la siguiente temporada. Y lógicamente, siendo jugadoras que tienen posibilidad de ir por el mundo, quieren evaluar primero sus opciones. Claro, quieren ver, digamos, ver si se les presenta algo de Europa, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros. Kayla y Alicia Perrin no estaban en el equipo titular de Canadá. No, pues. ¿Por qué? Porque Alicia Perrin tenía a Bailey y a Gray, ajá, que son puntas en el equipo de que están jugando en Europa. Claro. O sea, están muy por encima de ella, ¿no? Además que Kayla ya es una jugadora en salida también, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ajá. Pero lo de Alicia es un poco crónico, porque la verdad es que la central Maglio, que vi del equipo de Canadá. Monstruo. Y ajá, tiene, ¿cuánto me decía? 23 creo que tiene, ¿no? Claro. Tiene 22. No estamos diciendo de que la Liga Peruana les haya hecho mal. Solo que la Liga Europea de todas maneras te da un plus. Entonces, lógicamente, ellas claro, quieren esperar, evaluar sus opciones, ver las opciones de dinero también. Exacto. Porque probablemente si tú vas directamente y le dices a una jugadora que firme, va a decir dónde está mi aumento. Exacto. Pero bueno, también nos habló acerca de los próximos refuerzos de San Martín, pero eso se queda ahí. Sí, la verdad es que sí, ya tienen, parece, algo. Y bueno, ellas al no... Que, digamos, firmar en ese momento, o sea, no tener la decisión para la directiva, decidieron que no contar con ella. Decidieron no contar con ella, pues. Pero bueno, es parte también de... Está bien, si la directiva necesita en ese momento saber con quién va a contar, están en derecho, ¿eh? Es su derecho, sí. O sea, si San Martín quiere armar su equipo directamente después de campeonar la Copa, pues otros equipos también deberían hacerlo, ¿no? Exacto. A ver, mira, no sé, tampoco es el único equipo que lo hizo. Rebasa en el momento en el que campeón de la Liga Intermedia firmó con la brasilera automáticamente. O sea, sí, se puede. Exacto. Ya, y ahora que ya tocamos el tema de la Liga de Naciones y teniendo nuestra Liga de Naciones ahí para contestar la pregunta que nos han estado preguntando desde la mañana. Corea. What's happened? ¿Corea va a la Liga de Naciones o no va a la Liga de Naciones? La verdad, no tenemos idea. Sí, no sabemos. No. O sea, hay fuertes rumores de que Corea ha desistido de la participación de la Liga de Naciones, pero no hemos encontrado ninguna cosa que lo confirme. Así que vamos a hablar de qué ocurriría. Exacto. Si es que Corea decide no participar de la Liga de Naciones. Para comenzar, la Liga de Naciones va a cambiar otra vez, pero va a cambiar para positivo. Ya no va a ser todas las semanas. Va a ser intercalado entre femenino y masculino. Lo estoy viendo acá dentro del calendario de la Federación Internacional de Voleibol. Comienza el 19 de mayo con femenino. La siguiente semana, que es la del 22 de mayo, masculino. La siguiente semana, que es la del 26, comienza con femenino. O sea, ustedes me entienden la idea. Exacto. La temporada de selecciones va a durar hasta el 15 de mayo y se abre... Perdón, la temporada de ligas. La temporada de ligas va a durar hasta el 15 de mayo y se abre el 15 de septiembre. O sea, la Federación Peruana de Voleibol podría comenzar a jugar en septiembre en las ligas. Exacto. Oficialmente. Pero bueno, ya, eso es un tema de la Liga de Naciones. Si Corea no participa, ¿qué ocurriría? Corea es un equipo core, es un equipo corazón dentro de lo que es, exacto, la Liga de Naciones. Dentro de la Liga de Naciones hay dos equipos corazón, del 1 al 12, y de ahí vienen Polonia, República Dominicana, ahora Canadá, y Bélgica, que son los equipos Challenger. Uh-huh. Sale de ahí Bulgaria. Si Corea sale, Corea deja de ser un equipo corazón. Y tendrían que tener un equipo corazón. Así que aquí es donde entra un gran rumor que está corriendo en páginas peruanas. Si es un equipo corazón, la entrada es pagada. Sí. Exacto. ¿Perú podría pagarlo para entrar? No lo sé, es mucha plata. O sea, en teoría puede. O sea, en teoría no hay nadie que le diga que no, a menos a que haya un equipo con más ranking que quiera hacerlo.
pero no creo que Perú esté en la capacidad de pagar no solo una, cinco BNLs, porque tú tienes que pagar para mantener la participación durante cinco temporadas más. Así que ese es un rumor que, si estamos en la capacidad de pagarlo, no sé por qué entonces no le pagan a los jugadores más. Pero lo que pasaría si Corea se retira es que tendrías que poner un equipo corazón más o aumentar los Challenger Teams a 5. ¿Y qué es lo que harías? Yo lo que haría personalmente es ascender a un equipo Challenger, a tipo Core. O sea, aparte de Canadá. Aparte de los que ya están, que podría ser Polonia. Podría ser Polonia, sí, claro. Porque Polonia está ahorita en la final, va a jugar la final esta semana. Está en el grupo de Brasil y Estados Unidos y el otro grupo es Italia, Turquía y China, para salirnos del tema. Podrían subirlo y Canadá sube a Challenger y Bulgaria no pierde la categoría. Exacto. Podría ser. Eso es lo más lógico para mí. Y yo creo que es lo que va a terminar pasando en caso se confirme al 100% que Corea no va. Claro. Porque todavía, o sea, no ha salido nada oficial que yo sepa. Al menos yo no lo he visto. Yo tampoco. Yo solamente he leído muchos rumores. No sería la primera vez que Corea abandona. Porque no. Corea ya había abandonado el Grand Prix. Además de abandonar el Grand Prix, Corea abandonó Mundial. O sea, así de grave es Corea abandonando cosas. Sí, Corea abandonó. Es como que lo patean todo, ¿eh? El Mundial de Italia 2014, Corea dijo, no, simplemente no quiero. Exacto. No fue. Pero ya, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que buscar un equipo corazón, tendrían que buscar una reestructuración quizás de cómo funciona la Liga de Naciones. Ya al menos la Federación Internacional de Voleibol ha escuchado a los jugadores y se han dado cuenta de que jugar todas las semanas seguidas es muy difícil, así que les van a dar un pequeño espacio, pero también es bien pequeño, ¿no? Sí, la verdad es que... O sea, han aumentado la cantidad de días de 3 a 5. O sea, no es tanto tampoco, pero al menos, digamos... Al menos es un respiro, ¿no? Al menos es no contar con los vuelos, pues, porque imagínate que te vas de acá de Brasil a China. O como le pasó a Argentina, de Mendoza a Japón. Sí, pues. No friegues, pues, no, pues, ¿con qué cuerpo llegas? Claro, pues, o sea, si sales, digamos, un viernes, llegas un sábado, domingo a Japón y tienes que comenzar a presentar documentos el lunes para jugar el martes. Exacto. No llegas, pues. No llegas. Entonces, lo han ampliado un poco, me parece completamente correcto y completamente bien que lo haga. Exacto. Pero bueno. Pero bueno. Y básicamente, ¿algo que se nos olvidó hablar de la Volleyball National League? ¿Hay algo? No, creo que no. O sea, la final es esta semana. El grupo A está conformado por China, Italia y Turquía. El grupo B es Estados Unidos, Brasil y Japón. El campeón defensor es Estados Unidos. Vamos a ver qué tal les va a la Liga de Naciones. Sí, creo que el viernes podríamos comentar, a ver, vamos a ver, ya tenemos un poco más claro el panorama de qué va a pasar de repente. Claro. Pero, ¿de verdad le convendría a Perú ir a una BNL? Yo creo que no, pero lo pondremos como una encuesta a ver qué dice la gente. Para mí no le convendría. Por favor, síganos en nuestras redes sociales porque estamos haciendo bastantes encuestas. Sí, es cierto, vamos a leer algunos comentarios rápidamente que nos puso la gente en las redes, pero antes vamos a ir comentando la Copa Panamericana. A ver, ya, vamos de una vez a la Copa Panamericana, porque la Copa Panamericana se va a Chiclayo y Trujillo. Se confirmó de que Perú va a jugar todo en Trujillo, a petición de la televisión, aparentemente. No sé si eso sea verdad, pero bueno. Perú está en el grupo A. Perú está en el grupo A, es un buen grupo, ¿eh? Sí. Está con Argentina, República Dominicana, Cuba, Canadá, que acaba de entrar a la Liga de Naciones, y Guatemala. Bueno, porque Guatemala. Duro, ¿ah? Duro grupo. Pero está bien, lo necesitamos. No queremos el grupo fácil. ¿Sabes qué me acabo de acordar? ¿Qué? Perú debuta con Canadá en los Juegos Panamericanos. Perú debuta con el nuevo inquilino de la Liga de Naciones en los Juegos Panamericanos, ¿ah? Ojo, que hay una entrevista de Alicia Perrin y Alexa Gray en el canal de YouTube, donde yo le pregunto a Alexa Gray qué sensación le producía que en un mes ella podía estar en Perú jugando en los Juegos Panamericanos. Y me dijo, bueno, hay muchas chicas en Canadá, muchas jugadoras en Canadá que están esperando una oportunidad. O sea que, y cuando le pregunté también al entrenador si ese era el equipo, me dijo que no. Me dijo que hay mucha gente en Canadá esperando por un lugar. Claro. Recordemos que Canadá va a Rusia. Lo que pasa es que Canadá está comenzando a trabajar de la manera que trabaja Estados Unidos, teniendo muchas cosas. Pero bueno, ya para comentar el otro grupo, es México, Trinidad y Tobago, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Se retiró Brasil de la competencia porque este torneo va a ser clasificatorio, va a ser el primer clasificatorio de Santiago 2023 y las entradas se van a vender No nos han dicho.
No nos han dicho. Pero quedaron en confirmarnos. Quedaron en confirmarnos. Pero supuestamente se van a vender en el Coliseo, sí, lógicamente. O sea, en el Coliseo Gran Chimuy y en el Coliseo Cerrado de Chiclayo me parece que va a ser. Sí. Ahora, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a ir a comprar las entradas al Coliseo porque acá no se llenan. Pero allá la gente está desesperada porque piensa que se va a llenar y yo creo que se va a llenar. Mira, yo he estado en Trujillo y en Chiclayo y he visto las colas. Sí, en Trujillo la vi. Ajá, les prometemos que apenas estén las entradas a la venta se los vamos a poner en la web de Sobre la Net, pero no sabemos cuándo van a salir a la venta. Sabemos que van a tener que hacer una conferencia de prensa allá. Sí, que es en estos días ya. Ajá, entonces probablemente ahí ya lo sabremos. Comienzan a jugar el 6 de julio, Perú juega a las 8 de la noche su primer partido contra Guatemala, porque lógicamente Guatemala es el más fácil, después juega contra Argentina, luego Canadá, luego Cuba y al final República Dominicana. Y vamos a ver si Perú se puede meter entre los 5 para ver si puede clasificar a Santiago 2023 de alguna manera. Así es. Vamos a leer comentarios. Tenemos comentarios. Bueno, la pregunta fue si los convenció el desempeño de la selección en esta Copa Challenger. Y acá Roji y un bajo F5 nos dice: en crecimiento hace falta mucho trabajo. También Orión Link X nos puso esperanzadora porque se ve que aún pueden mejorar. Jack Ser nos puso: se ve progreso. Eduardo Gess deja la sensación de haber podido llegar al menos a la final. Era difícil, Eduardo. Yo no leo porque estoy sin lentes. Bueno, Eduardo Youssef también: se ve un progreso en cada una de las chicas. Me gusta lo que vi. A corregir errores, es cierto. También Sahab nos puso: falta garra, actitud. Quiero ganar, pero no estuvo mal. O sea, pero estuvo mal. Que, yo creo que ahorita seguimos leyendo comentarios, sí, pero es que uno más. A ver, el Franchero Castillo: para mí como hinchi peruano todo es un proceso y hay que respetar y apoyar ahí ya lo puse. Bueno, esos son algunos comentarios que hemos podido leer. Vamos a estar haciendo encuestas mucho en el Instagram, en el Facebook. Sí, por favor, para ayudarnos. Y eventualmente van a comenzar a salir acá los resultados de las encuestas, se los comentemos. Pero sí, y lo que nos deja, y al público también, es que la selección de Perú está dando esperanzas, ¿no? Sí. O sea, a pesar de que tuvimos un mal resultado, a pesar de que quedamos en último lugar empatadas con China Taipei, ha sido un buen torneo para Perú. Sí. Y ya, nosotros nos quejamos del torneo. Pero una vez que están acá, nos encantan, pues, porque podemos ver a todas las jugadoras jugar. No, ayer la hemos pasado súper bien. Ayer la hemos pasado súper bien. Sí, la verdad es que sí. La hemos pasado súper bien. Somos el único medio que ha aprovechado esto al 100%. ¿Verdad? Es que en realidad sí, porque una de las cosas más importantes que pudimos sacar es todos los chismes. Sí, hemos conversado. Y eso que tenemos. Eso que nos han contado muchos más, ¿sabes? Pero bueno, hay cosas Hay cosas que en realidad no son necesarias que digamos. Atacar a la gente, ¿no es necesario? ¿Para qué? Atacamos ya suficiente con esto. Ah, está. Pero bueno. Ahora, nos quedan 2 minutos de programa y teníamos que soltar una noticia que le interesaría mucho a la selección de Natalia Málaga. Sí. Y es que lo decimos así ambiguamente, pero en realidad la idea es que nos encantaría que ustedes entren a la página de Sobre la Net y vean la nota. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Perú va al grupo D del Mundial Sub-18. Exacto. Ya está confirmado. 100%. Porque mientras nosotros estábamos en el Challenger Cup, se estaba haciendo el sorteo en Egipto. Uh-huh. Y a Perú le tocó el grupo D. Y le ha tocado un grupo duro, ¿ah? Duro, duro y con uno accesible. Le ha tocado un grupo duro, le ha tocado 2 europeos, un asiático de muy alto nivel y felizmente nos tocó un africano. Sí, sí, felizmente. Y en realidad Brasil también tiene un grupo interesante, ¿ah? Mira, a Brasil... Pero mira, Brasil tiene 2 africanos. Sí, Brasil tiene 2 africanos, un asiático y uno seca. El que sí la tiene malas, pero con los sorteos desde siempre, es Argentina. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ponen Argentina y Rusia en el mismo grupo? Ajá, porque Argentina no solo le ha tocado un Rusia, le han tocado 2. Sí, le ha tocado un Rusia y el Rusia A y Rusia B le ha tocado. Ajá, le ha tocado 3 europeos y un asiático. Exacto. Pero como ya son las 7:59 de la noche, van a tener que ir a sobrelanet.com y van a tener que enterarse los grupos. Los grupos del Mundial Sub-18 de la categoría de Natalia Mala, que se juega en Egipto del 5 al 14 de septiembre del 2019. Exacto. Ya están en Sobre la Net. Y no en la Federación Peruana de Voleibol. No, qué raro, ¿no? Yo creo que nadie lo había visto, ¿ah? Es que estábamos en la Challenger. Sí, no, pero yo tienes que darme que yo llegué con la noticia. Pero, ¿saben por qué me enteré? O sea, así de vendepatria, ¿no? Así de total actividad. No, mentira, no. Sino así de total. Dije, Tony, ¿no sabes el grupo de Canadá en el Mundial Sub-18? Y Perú. Ah, no sé,
sí. Ahora, Ángel RQ, Brasil beneficiado, es que le tocó el grupo A. Sí. En el grupo A, lógicamente, vas a meter a los equipos que están esto. Pero ya, en serio, vayan a sorolena.com, ahí están ya los cuatro grupos, son 20 equipos. Nos tocó un africano y pasan, cada grupo de 5 pasan 4 equipos. Así y, vamos que y vamos a chocar con el grupo C. Exacto. O sea, nos chocamos con el grupo que tiene a 3 europeos, a Argentina y a un asiático. Exacto. Y nosotros tenemos que derrotar a 2 europeos, a un asiático y a un africano. Con ganar uno de esos partidos estamos dentro de cuartos de final, perdón, de octavos de final y luego ya lo que nos llegue. Así es. Pero bueno. Y mañana también, temprano, conéctese sobre la net porque sale el análisis hecho por nuestro amigo César. Ay, no, qué miedo. Así que César Hernández, acerca de todo lo que fue la participación de Perú en esta Challenger Cup. Así que estén muy, muy atentos. A la gente le gusta mucho las notas de César, ¿eh? Así que estén muy atentos a lo que se viene en la web de Sobre la Net esta semana. Nos vamos, Tony. Chao. Nos vamos, cuídense.